Espero que no duerma contigo. Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Está gorda? Ah, me sonó. Ok, ya te acostaste con ella, yo seguro. Oye, basta con eso. Solo se está quedando. Bueno, buenos días, jóvenes. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Bienvenidos a la clase de informática de séptimo grado. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para que no entre ruido. Ahí alguien había tenía el micrófono encendido y se escuchó como una película que estaba bien. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar en este momento con la clase de este día. Les recuerdo poner en el chat la palabra presente con su número de lista para poderles tomar la asistencia. Voy a compartirles el material de la clase, la guía de la clase. Quiero ver, yo creo que tenía aquí, déjenme revisar algo. Déjenme revisar. Hoy quiero compartirles el enlace para que descarguen la clase y la puedan tener ahí a la mano. Ahorita se lo voy a compartir. Solo lo estoy copiando. Estoy buscando para copiarlo. Aquí está. Ahorita en el chat les voy a poner ese enlace para que lo descarguen. Aquí estoy poniendo. Espero que ya vean. ¿Ya vieron el enlace, jóvenes? ¿Ya vieron el enlace? Contéstenme. Sí, profe. Ok, descarguen la guía porque la vamos a usar en la clase. Entonces, ahorita voy a compartirles la guía. Espero que ya la puedan ver. ¿Pueden ver la guía? Sí, profe. Perfecto. Ya ahorita le puse ya admitir. Bueno, vamos a comenzar con ustedes. Han habido dos semanas, esta es la tercera semana, pero en las semanas anteriores solo hemos desarrollado un tema, una guía, porque la semana estuvo, o sea, los primeros días, hubieron unos días de la primera semana que no venimos y hubieron otros días de la segunda semana que no venimos. Entonces, por eso la guía 1 es para la semana 1 y 2. Y ahora tenemos la guía 3, o sea, de la guía de la semana 3. En el canal de YouTube también les he colocado los videos de la semana 1 y 2. ¿Quién vio ya los videos de la semana 1 y 2? Le vamos a regalar puntos. Ah. No, estoy queriendo decirles de que por favor a los videos le pongan me gusta. ¿Qué le van a poner a los videos? Me gusta. Me gusta. Porque yo quiero que esos videos tengan buenas estadísticas. Y las estadísticas dependen de que ustedes los miren. Y ustedes los vean. Porque así vienen preparados para la clase. Así que pónganle me gusta y me avisan que le han puesto me gusta a los videos. Esa es la primera tarea. Ahora les recuerdo mi nombre completo para que lo pongan en las tareas. Héctor Salomón Aquino Gómez es mi nombre completo. Ok.
Luego, las indicaciones son para los que están en la casa, entrar a la clase en Zoom. Desde el aula virtual está el enlace para los séptimos grados y ahí ustedes escogen la sección a la que ustedes pertenecen. Número dos, les recuerdo otra vez escribir la palabra presente y su número de lista en el chat de Zoom para ponerle la asistencia. Les recuerdo que el canal de YouTube de séptimo grado, este es el enlace. Con ese enlace pueden ir al canal de YouTube de séptimo grado. Bien, vamos entonces a ver el tema de hoy. El tema de hoy es tema 3.2, trabajando con texto en HTML. ¿Cuál es el tema de hoy? Yo sé que algunos lo anotan en su cuaderno. Trabajando con texto en HTML. Gracias. Puede anotarlo en su cuaderno. Me gusta que esté así pendiente y participando. Por rato me dan ganas, fíjense, de darles puntos a los que participen. Me siento tentado a eso. Al rato lo voy a hacer. ¿Les parece? Entonces, pero antes del tema, antes de ver el tema, vamos a ver la parte emocional. Contenido socioemocional. ¿Están viendo el contenido socioemocional? ¿Cuál es el tema del contenido socioemocional? ¿Quién puede decirme? La dedicación y la perseverancia. La dedicación y la perseverancia. Fíjese que para uno tener éxito en la vida se necesita la dedicación y la perseverancia. Las dos cosas se necesitan porque uno quiere llegar a ser un profesional, tiene que dedicarse, tiene que perseverar en ello. Muchas carreras duran 5 años. Depende de la carrera que ustedes quieran estudiar. Vamos a ver, ¿alguien me puede comentar qué carrera le gustaría estudiar? Ingeniería en sistemas. ¡Ey! Usted es de mis amigas. O mis amigos. ¿Quién fue que habló? Muy bien. Es de mis amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de sistemas. Excelente. ¿Alguien más quiere decir que quiere estudiar? ¿Qué quieren estudiar los que están presentes? Medicina, estoy segura. No está segura. Medicina, dice. ¿Quién dijo medicina? Ok, gracias. Los dos quieren estudiar medicina. Ok. ¿Cuántos años se estudia para graduarse de medicina? ¿Cuántos años se estudia para ser doctor? Como 8 años. Si no, 7. Deja materias. Si no deja materias. Entonces, ¿quieren ustedes pasar estudiando 8 años? ¿O sienten que es demasiado? La verdad que cuando una persona sueña con algo, va a esforzarse, va a dedicarse, va a perseverar, porque quiere lograr el sueño que tiene. ¿Algunos de ustedes sueñan con ir a estudiar al extranjero? ¿Quiénes de ustedes sueñan con ir a estudiar al extranjero? ¿Los que están presentes? ¿Los que están presentes? Yo. ¿Usted? ¿Sí? ¿A dónde quiere estudiar? ¿En qué país? No, pues Estados Unidos, España. En la Estados Unidos o España. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿A dónde quiere estudiar? ¿En qué país? Las metas tenemos que tenerlas claras, ¿verdad? Si usted solo dice, yo quiero estudiar
cualquier país no tiene la meta clara. ¿Me entiendes? La meta es, ya tengo esto en mi mente de ir a este país a estudiar en esta universidad. ¿Y qué se necesita para estudiar en esa universidad? Tenemos que empezar a ver, ¿me entiendes? O sea, ¿qué? Y empezar a dedicarse, ¿verdad? A estudiar más, a obtener buenas notas para poder obtener becas para estudiar en otro país. ¿No les parece? ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a esforzarse? ¿Están dispuestos a sacrificarse por su meta? ¿Están dispuestos a dedicarle el tiempo necesario? ¿Están dispuestos a perseverar en eso? Ese es el punto del que yo les quiero hablar. Quiero que alguien me lea los párrafos. ¿Alguien me puede leer los párrafos? ¿Alguien que tenga micrófono? Se lo leo yo. Sí, por favor, gracias. Vivimos en un mundo donde la ley del mínimo esfuerzo se va imponiendo poco a poco. Se nos ofrecen las cosas de forma más fácil, cómoda e inmediata. Parece la opción más ventajosa, pero en la realidad ello nos lleva a adoptar una actitud pasiva ante la vida. Es importante asumir que las cosas no llegan por sí solas. Es necesario nuestro esfuerzo e implicación para alcanzar nuestros sueños e ilusiones que le dan sentido a la vida. De hecho, el valor que le damos a lo que tanto deseamos se mide con el esfuerzo que invertimos para conseguirlo, y solo se consigue con una actitud perseverante. Siga. En el video de la liebre y la tortuga podemos observar la importancia de la dedicación y la perseverancia. Ah, vamos a ver un video acerca de la fábula de la liebre y la tortuga. Y después de que vean el video, vamos a contestar tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hizo el... ¿por qué perdió el conejo? Es la primera pregunta. ¿Por qué perdió el conejo? Ah, la segunda pregunta es, ¿por qué ganó la tortuga? Y la tercera pregunta es, ¿qué aprendemos de la fábula de la liebre y la tortuga? Voy a ponerles el video y después vamos a responder esas preguntas. Déjenme, voy a compartírselos. Ya casi se los comparto. Take it easy. Ahí va. Ya se terminó. ¿Qué le pareció el video? Muy realista, ¿ok? Pueden comentar cómo vieron el video. ¿Qué le gustó el video? ¿Qué parte le gustó? Quizá más que toda la parte de la reflexión. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué parte? El video es bastante genial, o sea, tiene partes muy buenas. Pero quisiera que ustedes me dijeran qué parte le gustó. Me gustó la parte cuando ya iba a ganar la tortuga. Cuando iba a ganar, que estiró el cuello. Sí. Ok. ¿Alguien más? A mí me gusta la parte también donde juega él solo, el conejo. No sé si le gustó esa parte. Es tan rápido que puede jugar él solo. ¿Qué parte le gustó? Bueno, ¿cuándo ganó? Diga. ¿Cuándo ganó? Cuando ganó es la parte que más le gusta, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer las preguntas que dijimos. ¿Por qué perdió el conejo? Porque se confió mucho.
se confió mucho. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué perdió el conejo? Por su arrogancia. Cabal se descuidó y utilizó el tiempo en otras cosas. ¿Alguien más? Porque subestimó a la tortuga también, muy bien. ¿Alguien más? Fue muy arrogante. Fue muy arrogante también. También se puso a dormir. ¿Vieron que se puso a dormir? ¿Qué más hizo el conejo? A él le fascinó llamar la atención, ¿verdad? Que lo vieran. Piense todas esas malas actitudes que tuvo el conejo. Esas malas actitudes pueden afectarnos a nosotros también. O sea, si nosotros no podemos a dormir en vez de hacer las tareas, no vamos a alcanzar nuestras metas. Si nos ponemos a jugar cuando tenemos que trabajar, no vamos a alcanzar nuestras metas. ¿Verdad? Cuando somos muy arrogantes y decimos, no, esto es fácil, ahí lo voy a hacer a última hora, tenemos ese problema. O sea, esos mismos problemas que tuvo el conejo nos pueden afectar a nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden afectarnos esos problemas que tuvo el conejo a nosotros? Sí, ¿verdad? Ya nos ha pasado, ¿verdad? Me imagino que ya les ha pasado a algunos de ustedes. A mí me ha pasado. Exacto. Puede afectar en los estudios. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hizo la tortuga para ganar? No distraerse, seguir su camino, enfocarse, ¿sí? Allí los que están los que están allá en casa pueden decirme también qué les gustó de la tortuga. ¿Qué les gustó de la tortuga? ¿O no les gustó la tortuga? Su perseverancia. Se dejó llevar por las palabras de los. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, no gana el mejor. Gana el más dedicado. O sea, pues si usted se compara con otros que son más inteligentes, usted puede a veces decir, no voy a poder hacer eso. Pero si usted se dedica, si usted se esfuerza, puede lograrlo. Ese es el mensaje que yo quiero darles hoy. Que si al que se esfuerza, todo le sale bien. ¿Qué mensaje hemos aprendido de este video? Quiero saber qué han aprendido ustedes de este video. Hay que esforzarse. Nunca rendirnos. Ok, no confiarnos ni dejar todo último momento. Jovencito. Hay que tener dedicación. Fíjense que una cosa de dedicación es hacer bien las tareas, no hacerlas mal hechas, sino que hay que dar calidad en lo que ustedes hacen. O sea, que aquello quede bonito y bien hecho. Bien, ahí hemos aprendido ya, jóvenes. Vamos a pasar entonces ahora al contenido. Espero que les haya gustado esta reflexión. Si les ha gustado, levanten la mano y voy a preparar otra para la próxima clase. ¿Les ha gustado? Ahí estoy viendo a cuánto les ha gustado. Ajá, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes también aquí. Muy bien, gracias. Gracias. Ya pueden bajar la mano. Me siento alegre que les haya gustado. Vamos a compartir ahora el material.
ya vimos la parte socioemocional, vamos a pasar ahora allá a trabajar el tema. Lo que anotan en su cuaderno, anoten el tema. Trabajando con texto en HTML. Hoy vamos a tener una clase. Vamos a hacer una página web. Vamos a hacer una página web. Y la página web que vamos a hacer va, vamos a escribir para redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una página web para escribir caracteres especiales. ¿Qué son los caracteres especiales? Son caracteres que no están en español. ¿Sí saben cuáles son los caracteres que no están en español? Sí, en HTML lo vamos a hacer. Pero los caracteres especiales... No. Caracteres. Por ejemplo, este símbolo, miren. ¿Alguien sabe qué es ese símbolo? El euro. El euro. Sí, pero es un símbolo especial. Dibujado de una forma especial. No es una E normal. Es el símbolo euro. ¿Miren bien? ¿Cómo hacemos para que la página web ponga ese símbolo? De eso se trata la clase. De eso se trata la clase. Vamos a hacer una página web que nos permita colocar el símbolo del euro. El símbolo del euro se hace con código. Vean, el euro es, se escribe así. Se escribe ese símbolo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese símbolo? Sí, ese es. ¿A dónde lo he puesto? Arriba. No, este es. Este es el euro. Upperson, símbolo de número 8364. Voy a escribir aquí. Símbolo numeral 8364, punto y coma. Todo eso es el símbolo del euro. No sé si están viendo ya lo que están en la casa, no están viendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, lo voy a bajar un poquito más para que vean. Si yo quiero es que la página web diga esto, este es el símbolo del euro y aparece el símbolo del euro. ¿Están viendo en la pantalla? Eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Es mismo, sí. ¿Estamos? Vamos a escribir eso, pero ¿cómo vamos a otra cosa? La I con acento. Ahí con acento, para sacar los acentos en HTML, también usamos un código. ¿Sabían ustedes? La I con acento es este símbolo. Y si usted quiere la O con acento, o, sería O a Q. Sí, este es una I. Ah, sí, ¿verdad? Parece. Si usted quiere la U con acento, o, sería U a Q. Punto y coma. Acuérdense que los códigos deben terminar con punto y coma. ¿Sabían que los informáticos somos influenciados por el punto y coma?
porque el punto y coma los informáticos lo usamos porque hay programas donde todas las líneas tienen que terminar con punto y coma. Entonces, es, digamos, de los caracteres que más usamos los informáticos. Porque así desarrollaron los lenguajes, o sea, los, en el inicio, los creadores dejaron eso como forma de decir aquí termino. Punto y coma significa aquí termino. Sí. Sí. Así es. Entonces, vaya, por ejemplo, si yo quiero escribir símbolo, piense bien que yo quiero escribir así. Símbolo. La I lleva acento. ¿Se está entendiendo? Entonces, en HTML lo voy a escribir así. S, Asperson, I, acute, punto y coma, M, voló. Esto es símbolo. ¿Se mira? Eso es símbolo. Entonces, códigos. Acute. Sí, así es. O sea, estas cosas que ustedes están viendo, los símbolos que estamos usando, los códigos, son códigos para hackers. O sea, los hackers utilizamos códigos para poder completar muchas cosas en la página web. Entonces, esto es, digamos, algo como especial, ¿verdad? O sea, algo no tan común. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Solo. ¿Verdad? ¿Sí? Pero aquí, digamos, yo voy a enseñarles incluso a publicar las páginas web en internet. Vamos a crear una cuenta en una plataforma donde vamos a subir la página web en internet y todo el mundo, si usted se la da a su tío, a su primo, la vamos a poder ver su página web. Eso lo vamos a hacer después. Bien. Espero que les esté gustando. Los que están en casa creo que les cuesta más porque no están viendo la pantalla, ¿verdad? Pero vamos a hacer este ejercicio. Vamos a que la página web diga, este es el símbolo del euro. Y para poder hacer esta línea, la vamos a escribir como está aquí abajo. Dice P, este es el S, Asperson y acute, punto y coma, M bolo del euro, símbolo de Asperson, numeral 8364, punto y coma, y después la P. Aquí hay un error, le falta la plica P. Aquí es plica P. Entonces, si yo quiero hacer este programa para que salga eso, voy a escribir este código. Ahí le estoy dando el código. ¿Lo están viendo? Sí. Entonces, yo voy a usar ahora un programa que se llama Notepad++. Notepad++ se llama. Quiero ver si lo puedo escribir por aquí. Ajá. Notepad. ¿Pasan a ver? Más. Notepad++ es el programa para hacer página web. Ese está instalado en las computadoras de aquí del centro de cómputo. Entonces, si ustedes buscan ahí en su edificio, Notepad++ lo van a encontrar y lo van a poder abrir. Aquí en la computadora de aquí. ¿Ah? Entonces, ahí, si usted tiene abierta la guía, puede copiar ese código y llevárselo al notebook.
código que tiene varias líneas. Lo voy a marcar aquí en amarillo, si quieren. Yo puedo aquí marcarlo en amarillo. ¿Ves? Profe, en el blog de notas vamos a hacer los comandos. Puede usar el blog de notas o puede usar los programas que dijimos en la clase pasada. Uno es el Notepad++ y otro era el Sublime Text. ¿Cuál nos recomienda usted, profe? ¿Qué manda? ¿En cuál nos recomienda usted? A mí me gusta más el Sublime Text. Pero ahorita voy a usar Notepad. Yo tengo los dos instalados. Voy a abrir Notepad. Ahí está. Ahí lo ven. No lo están viendo, ¿verdad? No están viendo la pantalla, ¿verdad? Voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Déjenme ver. No se las puedo compartir, fíjense. Pero permítame. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a compartirle la guía, el desktop, el Notepad. Y vamos a compartirle, no tengo la otra todavía. Espérenme, todavía no. Vamos a ver. Permítame que estoy revisando a ver cómo lo podemos compartir. Vale, ahí estoy compartiendo. ¿Qué miran? Aquí está, aquí voy a escribir el código. Voy a borrar esto. Y aquí voy a copiar lo que tengo en la guía. O sea, esto que está en la guía lo voy a copiar. Yo lo puedo copiar aquí. Lo copio y lo pego en el programa. ¿Vean? ¿Se fijaron que lo pegué? ¿Se fijaron que lo pegué? ¿Están viendo? Sí, profe. Entonces, ya aquí, cuando lo grabo, tengo que darle archivo guardar como. Le tengo que poner tipo hypertext mark language. Esa es la clave. Y le voy a llamar texto. Pues ya lo guardo. Como ya lo tenía, lo voy a reemplazar. Sí, el que, el cual. No sé si se puede cambiar, fíjese. Déjenme revisar, no sé dónde se puede configurar eso. Sí, yo creo que a la hora de instalar es que le pregunta eso. Se lo instalaron en inglés. Bien, lo voy a guardar. Aquí lo voy a guardar. Archivo, guardar como, texto.
reemplazar. Me dice que si lo quiero reemplazar. Y me dice que el archivo está abierto. Pues sí, está abierto. Le vamos a poner entonces otro nombre. Texto 1 le voy a poner. Guardar como texto 1. O sea, cuando yo le pongo un número, tengo que ponerlo pegadito, sin espacio. Entonces le puse texto 1, lo grabo, ya lo grabé. Ahora voy a buscarlo en la carpeta donde lo tengo. Lo tengo en el escritorio, en la carpeta Salomón, texto 1, aquí está. Le doy doble clic y ahora estoy viendo cómo se mira. ¿Pasan a ver? Este es el símbolo del euro y aparece el símbolo del euro. Bien, hagámoslo entonces. Profe, una pregunta, y en Sublime ¿sí? Text, ¿dónde lo guardamos? Sublime, lo voy a hacer ahorita si quiere en Sublime Text para que ustedes lo puedan ver. Voy a abrir Sublime, creo que lo tengo instalado, déjenme ver. Sí, ahí está. Sublime Text. Ah, pero no van a ver la compartición. No, no va a aparecer compartido, ¿verdad? ¿Verdad que no aparece compartido? Vamos a un nuevo share. Vamos a agregar. Aquí tengo el Sublime Text. Aquí está el Sublime Text. ¿Están viendo? Ahí lo voy a pegar. Ahí lo pegué. Ya lo pegué en Sublime Text. Ajá. Y ahora nos vamos aquí al file. El mío está en inglés. File, save as. Save as. Y ahí buscamos el que diga tipo HTML. El que diga tipo HTML. Creo que ese lo va a detectar automáticamente. Y ahí solo le pone el nombre. Texto 2 le voy a poner. No, tiene que ser tipo HTML. Ya voy a ir a ver. Y ahí lo grabo. Ya con eso está grabado. Lo voy a buscar a la carpeta Salomón y no está. Y no está. No lo grabé bien. Vamos a ver. Lo voy a volver a grabar. Say as. Es que no lo puse en la carpeta que tenía que ser. ¿Verdad? Tiene que ser la carpeta Salomón. Ahí está, texto 2 y lo guardo. Ahora sí, voy a la carpeta Salomón y ahí tengo el texto 2. Y lo doy clic y ahí está ya. O sea, este está hecho en Sublime Text. Este es Sublime Text. Bien, ahí se los dejo para que todos lo hagan. El que vaya terminando, levanta la mano. Que ya lo haya podido ver. El que termina, levanta. Yo estoy abriendo el archivo, solo quiero ver si lo hice bien. Vaya, levante la mano cuando ya le funcione. A ver. Y
está la carpeta, ya me salió, profe. Ok, ya vamos a ver. Ya les vamos a ver si hay alguien que levantó la mano. Ah, bueno, ya está Neftalí. Felicitaciones, Neftalí. Felicitaciones. Vamos tomándonos el tiempo para hacerlo. Excelente, felicitaciones. Hey, felicitaciones. Vamos a ver quién más levantó la mano. Ya no hay manos levantadas. Manos levantadas. Una pregunta, profe. Mande. El archivo siempre queda guardado, ¿verdad? Sí, cuando usted lo guarda, sí. Y cuando volvemos a hacer un cambio, lo guarda. ¿Solo lo cerramos y se guarda? ¿O sí, vaya, digamos que más? Vamos a hacerle cambios a este. Entonces hay que mantenerlo abierto. Hay que mantenerlo abierto. Este que estoy moviendo aquí, hay que mantenerlo abierto. Cualquier cambio que haga se va a ver en la página web. Así hay que tenerlo abierto. Voy a explicar otras cositas más. Fíjese bien. Si usted quiere escribir, soy de séptimo grado. No, está fácil. ¿Usted quiere escribir? Miren. Soy de séptimo, pero así, ¿ve? Está fácil. Solo es este que va a tener
chiste es este? Eso es todo. Ordinal. O sea, es ordinal. Entonces usted va a escribir en HTML, soy de 7, aspreso, or, un tipo más, grad. Soy de 7, aspreso, vamos a escribir abajo de lo que tenemos. Aquí lo voy a escribir para que todos también, los que están en casa, lo puedan ver. Fíjense, vamos a escribir, soy de séptimo, y para ponerle el ordinal, escribimos, déjenme ver, voy a cambiar mi teclado a inglés. Soy de ORD. Punto y coma. De séptimo grado. Fíjense cómo lo escribí. Soy de 7, Asperson, or, punto y coma, grado. Solo lo grabo. Aquí ya no le doy grabar como, solo lo grabo. Y me voy al navegador. Okay, y ahí está. Mi no me sale. Se vean que no me salió. Entonces, hay algo mal escrito. Déjenme revisar si tengo algo mal escrito. Me salió una A de B. Sí, eso estoy viendo de que no me sale eso. Ok, ya sé que me falta. Me falta una M. ORD M. M. No, M de masculino. Ah, ajá. Lo grabo y lo vuelvo a probar en el navegador. Y ahí está ya. Miren ahora. Ahí se los he colocado, por favor, los que están en casa, quiero que lo hagan y levanten la mano cuando ya lo hayan hecho. Así es señal de que ya lo terminaron. O sea, estamos poniendo el ordinal de un número. Soy de séptimo grado. ¿Esto es fácil? No. Ya está. Ah, ya está, pero en HTML tenés que escribir así. Excelente, felicidades, congratulations. Ahora, y si queremos el ordinal femenino, lo mismo. ORD, F. Y el resultado va a ser A. Sí. Ajá. Podemos escribir. Vamos a ver qué podemos escribir. Esta es mi primera vez. ¿Otro bloc de notas? No, en el mismo. Esta. Aquí me falta. No, en el mismo. No estamos haciendo otro. Estamos en el mismo. Ese es avanzar. Entonces, esta es mi primera vez. Vamos a ponerlo, solo que vamos a poner un salto de línea para que salte de línea.
BR es el salto de línea. Entonces, esta es mi 1 ampersand ORD F. Punto y coma. ¿Ves? ¿Le gustó? ¿Ya ve? Ahí está, mire. Cuando aquí la cosa funciona, me emociona. Fíjense que por eso los hackers hablan con todo, porque la cosa de la computadora así funciona. En realidad, la definición de hacker no es alguien malvado. La definición de hacker es una persona que sabe bastante. También hacker no es malvado. A una persona obsesiva con la tecnología, pues, ¿verdad? Algunos la usan para el mal, pero no todos. Pero cualquiera puede ser cualquier mal. Pues hay hacker que sufre el blanco y hay hacker que sufre el negro. Se quita los malos y los buenos. Porque los malos atacan. Y lo bueno es que las empresas contratan hackers buenos para defenderse de los ataques malos. De los ciberataques. De los ciberataques, exacto. Vamos a continuar. Vamos a continuar, jóvenes. ¿Podemos hacer algo más? Aquí hay otro ejemplo en la clase. Más abajo está otro ejemplo. También los símbolos menor y mayor y los espacios. Yo fui una pregunta. Diga. Yo hice todo eso, pero a mí no me aparece de soy de séptimo. Soy de séptimo. ¿Te funcionó? No, no me funcionó. Esa era mi pregunta. Ah, ya. Tendría que revisar el código a ver si lo ha escrito bien. Esto es lo que escribimos. Puedes. Se lo voy a poner en el chat. Puedes ponerle una captura de pantalla también. Ya saben cómo hacer capturas de pantalla, ¿verdad? ¿Cómo la hacen? No, hombre, más fácil. Todas las computadoras de Windows tienen una herramienta que se llama recortes. Ah, pues solo le dan recortes y copian lo que quieren copiar. Ah, bueno, el print screen atrapa todo, pues, pero no sé. De todas. Pero puede copiar esta imagen para volverlo a hacer. Además, yo le di la base en el programa, aquí en la guía está la base. Esta es la base. Bien, miren esta tabla, ahí hay más caracteres. Vean cuántos caracteres hay. ¿Usted quiere sacar el de copyright? Está al final, en la segunda tabla. Copy, sí. El que dice copy. Ajá.
O sea, y si ustedes buscan en internet, busquen en internet, vayan a Google y escriban caracteres especiales en HTML. Le van a salir más. Más. Muchísimo más. Por ejemplo, ¿cómo saca usted un carácter japonés? En HTML. ¿Cómo saca usted un carácter en ruso? Ahí en internet, en Google, va a encontrar más caracteres especiales. Busquen uno en Google y pónganlo ahí, pónganlo en lo que acabamos de hacer. Yo voy a buscar uno. Vamos a ver si encuentro uno que me guste. Vamos a ponerle caracteres especiales HTML. Caracteres especiales HTML. Espérenme que lo voy a hacer aquí para que lo vean todos. Y símbolos también. Caracteres especiales HTML. Creo que ahí lo están viendo, ¿verdad? En la pantalla. Es difícil. Bueno, un signo que no existe en inglés, porque en HTML está en inglés, es este. Miren. Este símbolo no existe. No, perdón, el otro es. Este. Ajá. No existe en inglés. Igual que el signo de interrogación. ¿Cómo ellos ocupan el código? Tenemos que buscar un código para eso. ¿Cuál es el código de la admiración? No. Es APESA XTL, creo. Que significa exclamación. Déjeme ver si ese era. Aquí en la guía lo tenemos. Sí, ahí está, ¿ve? Ah, le falta la I. Yes. 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 Es porque en inglés no existe varios caracteres. Hay una cosa que se llama tabla ASCII. No es mi intención confundir. No, pues, hace tantas cosas que me salen a cada rato. Tabla ASCII. Miren. Entonces, si ustedes buscan tabla ASCII en HTML, van a encontrar los caracteres que usamos. Por ejemplo, ahí sale uno. ASCII. Tabla ASCII HTML. ASCII no es el tema de nosotros aquí, porque es un tema más curioso. ASCII significa, ¿quieren saber qué significa ASCII? En inglés es American Standard Code for Information Interface. El signo de centavo, la cifra, el símbolo de símbolo de 100, 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 símbolo de 100,
Hay variedad. Vamos a continuar. Hay cuatro, medio, tres, cuatro. Ese está bonito. Dígame el de un cuarto. ¿Cómo es el de un cuarto? Aspersa. Aspersa. ¿Perdón? ¿Verdad? ¿Sí? Uno, cuatro. ¿Uno? Cuatro. ¿No lleva la plica? No. ¿Seguro? Lo vamos a probar. Vamos a probarlo aquí al programa. Lo vamos a hacer. El de un cuarto, dice la compañera, que funciona. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, Pablito tiene un cuarto de pastel. Ajá, vaya. Pablito tiene un cuarto. Vamos pues. Brad, con doble C o con una C. Una C. 1-4, dice la compañera, que así es. Tiene un cuarto del pastel. Vamos a ver si funciona. Lo vamos a grabar. Y nos vamos al programa a revisar. Ahí está. Mire si funciona. Un aplauso para aquí, para la compañera que nos dio ese código. Pablito tiene un cuarto del pastel. ¡Ey! ¡Felicidad! Ya me está haciendo jaque. Ya que una tía ya solo va a hablar a HTML. ¡Ay, ya no me cuento! Pero será. Mire, las personas que saben cuerpo son más inteligentes. El que saben códigos son más inteligentes, ¿no? O sea, tienen una inteligencia para las páginas web. Ahí sacamos el de un cuarto. Creo que los de la casa pudieron sacar el de Pablito tiene un cuarto del pastel allá en casa. No se me... Sí, profe. Miren qué genial. ¿Alguien ha encontrado otro carácter especial que le gustaría que lo probáramos? Que me diga. Yo encontré el de F. ¿El de qué? No sé, solo sé que es como una F. Ya le digo el, vale, el dígame código. El código. Deme el código, lo voy a poner aquí. Código. Te lo voy a escribir por el chat. Encontrado. Vamos a ver. Y me dice que me lo va a poner en el chat. Ah, espero que no lo encuentre. Ah, ya. Todos los idiomas del mundo. Ahí se lo puse, profe. Dólar, ajá, ya lo vi. Lo voy a copiar. Y siempre lleva punto y coma al final. Yo no se lo puse y me salió bien. Ah, de verdad. Bueno, lo correcto es ponerle el punto y coma. Ahí lo voy a grabar y lo voy a probar. Vamos a ver qué nos sale. Ah, la F de función. Si ustedes se fijan, aquí como yo no puse el salto de línea, código quedó a la par de pastel. Entonces, para que eso no pase, hay que ponerle el salto de línea antes. El salto de línea es BR. BR es el salto de línea. Lo voy a grabar y ahora, si vean, ya salta la línea. Esa F que el compañerito ha encontrado es la F de una función matemática. Por eso tiene esa forma, ¿verdad? Así como colocha. La F.
Ah, vamos a ver que el chat te están poniendo más. Me encanta eso. Me agrada eso, que pongan ustedes. Ahí ha puesto el 1044. Vamos a ver cuál es el 1044. Lo voy a poner aquí a la par de este otro. Y lo vamos a ver qué sale. Si tienen más, pueden poner más. Me encanta eso. Ah, es un símbolo a saber de qué, ¿verdad? O sea, podemos poner otros caracteres que encontramos. Gracias. Excelente. Los felicito, jóvenes. Se merece un aplauso a ustedes. Démosle otro aplauso a los compañeros que han encontrado códigos. Espero que les esté gustando la clase. Hay que disfrutar esto. Yo disfruto con la tecnología, jóvenes. Dagger. Aquí ha puesto otro que ha puesto Dagger. Vamos a ver qué es Dagger. Lo voy a colocar aquí después de este otro para que me salga. Aquí estoy poniendo el dagger. Ah, es como una daga. Qué bonito. Es como una cruz de daga, en forma de daga. Creo que esa cruz como que la usaron los cruzados. No sé, estoy seguro. Esa cruz como que la usaron los cruzados, ¿verdad? La he visto en algunos pinturas como de Velázquez en las Meninas. No sé si han visto ese de Velázquez, la pintura de Diego de Velázquez. Vamos a ver si lo encuentro. Velázquez, Meninas. Cruz, porque es una cruz la que tiene él en la... Ajá, la cruz de Santiago, dice, a Velázquez. La cruz en el pecho de Velázquez, aquí está, miren. ¿Alcanzan a ver ahí la figura? ¿Ven? ¿Ven? Esa se parece a la que el compañero ha encontrado. La cruz de Santiago se llama. Este es un pintor español que pintaba para el rey. Y en un cuadro que se llama Las Meninas, él se pintó. O sea, él aparece en el cuadro. No sé mucho de plástica ni de pintura, pero algunas cosas me llaman la atención. Diego de Velázquez, creo que se llamaba este señor. Este señor fue tan famoso en el castillo que el rey le hizo un cuarto especial para él, para que él pintara, ¿sí? Y le dio las llaves de todo el castillo. Podía ir a cualquier lado que él quisiera. ¿Él? No, él era bastante querido por toda la realeza, él pintó a las niñas. Ese cuadro se llama Las Meninas. Es uno de los cuadros más famosos en el Museo de Madrid. ¿Cómo se llama el Museo de Madrid? No, ya les voy a decir que se llama. Museo del Prado. En el Museo del Prado, la pintura más principal es la de Diego de Velázquez. Bien, vamos a continuar con los temas. Aquí ha puesto otro ha puesto clubs. Vamos a ver qué es clubs. Es que a mí me da curiosidad
Si ustedes ponen códigos ahí, me da curiosidad por ver qué sale. Le doy ahí grabar y lo voy a probar. Ah, es club, es como un trébol. Un trébol de tres hojas. Es de la suerte. Aquí ha puesto, Marcela me puso otro y me dan ganas de probarlos. Es el corazón, Marcela. Alejandra, Marcela. Ok, vamos a probarlo. Probemos. De eso se trata, de ser curioso. La curiosidad es una de las cosas que debemos de tener. O sea, buena curiosidad por cosas buenas. ¿Verdad? Ahí está ya el corazón, mire. La señorita. Sí, lo puso, de ahí lo copié. Alejandra, más allá de ustedes. Ok, ya ve, a la par lo tiene. Es algo increíble, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, jóvenes, porque la clase va a continuar. Vamos ahora a hacer... Ahí me pusieron otro. Marcela me puso otro. Y Glenda Isabela me puso otro. Y yo no puedo soportar la curiosidad. Así que lo vamos a poner. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pero nosotros no. Mire qué bonito. Excelente. No, hombre, ya no me dejaron. Y aquí, mire, Fátima Hernández. Con otro nombre entró. Nombre, no sea así. Hey, vamos a ponerlo. Fi. Vamos a ver qué sale. Me imagino que ha de ser el pi. Pero ya vamos a ver, la curiosidad. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Cómo que se llama este símbolo? Es como una omega. Profe, acabas de terminar la clase. Perdóneme, ahorita la vamos a ver. Discúlpenme que me emocioné. A las 11:15. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Acuérdense de poner presente en el chat para poder poner la asistencia. Si no le han puesto o no se acuerdan, vuélvanlo a escribir. Si no se acuerda, vuélvanlo a escribir. No hay problema. Teta, mire ahí, Rodrigo nos ha puesto el símbolo griego, teta. Ya esto, ya no salimos de aquí, ¿verdad? La espada también. Mire, ahí está el símbolo de la teta. Ah, las espadas. Aquí está la espada. Vamos a ponerlo. Pues ya hicimos bastante, ¿verdad? Mire, me siento feliz de que ustedes hayan descubierto algo nuevo. Mire, ahí está. Voy a denme 5 minutos para explicar lo siguiente. Vamos ahora a hacer párrafos alineados. ¿Qué vamos a hacer? Párrafos alineados. Para hacer párrafos alineados, vamos a ocupar el atributo align. Align. Ahorita lo voy a escribir aquí en la pizarra. Los que están en casa no lo pueden ver, pero ya se lo voy a escribir allí en el código para que lo puedan hacer. La explicación es esta: usted lleva, pone esto, miren, P. ¿Qué pone? P. P. ¿Y qué significa la P? Punta.
significa barba. ¿Qué significa la P? Barba. Y luego escribimos Alain. Y se escribe así. A-L-I-E-N. Alain. ¿Qué significa? Alinear. Alinear. In English is Alain. Alain. Alinear. Entonces usted pone Alain igual center. ¿Qué significa? Que el párrafo va a estar alineado al centro. Entonces yo escribo aquí todas las líneas del párrafo. Las líneas del párrafo y lo cierro con plica P. Termino el párrafo. Termina el párrafo. Ya está entendiendo código. Eso es lo que pasa. Ya el código me está entrando a su cabeza. Me va a entrar un poquito. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa, que cuando uno descubre algo nuevo, el cerebro empieza a ver las cosas de forma diferente. Parece que lo cortó. ¿Sí? Ajá. Cortado. Escribamos. Va, pero fíjense bien. Yo voy a buscar una información en internet de un párrafo. No importa. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿A dónde lo voy a pegar? ¿A quién me dicen las líneas? ¿Ya? Vamos a escribirlo ahora. Los que están en casa pueden ver lo que vamos a escribir. Voy a escribir P, que es de párrafo, Alain, no se les olvide que es GN, A-L-I-G-N, no la escriban al revés, algunos la escriben primero la N y después la G, no es así, Alain igual, entre comillas, ahorita voy a ir a ver, enter y cerramos aquí. Vamos a dejar aquí el espacio para el párrafo. Vamos a dejar una línea en blanco y vamos a cerrar con plica P. Ahí está, miren. Entonces, aquí en el medio voy a ir a buscar un párrafo a internet. Ah, buena pregunta. Me encanta cuando pregunta. Porque tenemos una tarea de una investigación que van a entregar el 15 de Bitcoin y de blockchain. Ahora podemos buscar información del Bitcoin y ponerla en el párrafo. Entonces voy a buscar en internet información del Bitcoin. Pero antes voy a buscar google.com para que me aparezca la información. Ahí escribo, ¿qué es el Bitcoin? ¿Ya? Entonces aquí encontré, ¿qué es el Bitcoin? Y ahí está, miren. O abro la página con la información. Ahí está cargando la página. Entonces, busco aquí. No me gusta este porque estos párrafos no son muy grandes. Así que voy a buscar otra información. Vamos a poner aquí del Bitcoin en El Salvador. Vamos a ver qué dice. Dice, vamos a ver,
Vamos a poner, El Salvador se convirtió, o vamos, este que dice, este martes, la Asamblea Legislativa, y lo voy a copiar, y lo voy a llevar a mi código, aquí en el espacio que he dejado, lo pongo, ahí tengo el párrafo. ¿Ya se fijan que ya lo puse el párrafo ahí? ¿Se fijan? Profe. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo pone usted el mayor y menor que en el teclado? Al 60 y al 62. Ah, ok. Gracias. Párrafos. Por lo menos ya les vamos a explicar qué es lo que van a hacer. Voy a grabar y ahora voy a ver el resultado en la página. ¿Ve? Vean. El párrafo que copié queda centrado. El código. Con todo gusto. Pues aquí estamos viendo el resultado. Entonces nosotros podemos hacer align. Hay tres tipos de align. Align a la izquierda. ¿Verdad? No. El align a la izquierda lo ponemos así. En inglés. Exacto. Ey. Ya se le encendió todo el cerebro. Excelente. Eso me encanta. Left. Escribimos las líneas y cerramos con clic a P. Cerrar. Luego ponemos align a la derecha. Siempre que, a veces hay gente que escribe al revés. Right lo escriben mal. Aquí las líneas y clica P. Entonces, usted puede jugar con el texto que usted escribe. ¿Se acuerdan que ustedes van a hacer una investigación? Entonces, ustedes le pueden dar forma a lo que ustedes escriben. ¿Sí? O sea, va a ser una página por cada tema que yo les he pedido. ¿Cuántas páginas va a ser? Una página por cada tema. ¿Serían dos páginas? No. Son más temas los que he pedido. O sea, del blockchain he pedido como tres temas. ¿Una por cada tema? Ajá, una por cada tema. ¿Sí? A mí no, tampoco me está. ¿Cómo? Ah, vale. Y dice, aquí lo que di está mal escrito. Es GM. El jefe sí, lo tenemos ahí a la parte de Dios. Lo que pasa es que tiene que escribir todo lo que tiene, no solo esa parte, le hace falta la parte de HTML, de GET, ONI. O sea, esto es solo agregado. Ahora sí, ya le puse. Ponga el código para que lo vea. ¿Vale? ¿Sí? O sea, no solo el palo, es todo. Todo lo que ya tenía. En el que ya teníamos, puede trabajar. Ya. Bien, ya casi estamos llegando al final, ¿verdad? La clase. Ok, yo 11:15 me han dicho. Bien, jóvenes, bueno, podemos agregar un párrafo
a la derecha, vaya. Escribimos un párrafo a la derecha. Puedo copiar esto. Esto lo puedo copiar y pegar abajo. Y cambiar aquí donde dice center por la palabra right. Ahí lo cambié, right. Y puedo cambiar este párrafo por otro. Vamos a ver si tenemos otro párrafo. Aquí podemos escribir la medida no contó votos de 12 diputados. Vamos a copiar ese párrafo y lo vamos a colocar aquí en vez de esta parte. Ahí está. Lo grabo y lo pruebo. Vean, este párrafo ahora está alineado a la derecha. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Vieron ya que el segundo párrafo está alineado a la? ¿El segundo párrafo está alineado a la? Derecha. Bien. Yo puedo también agregar líneas. Puedo agregar líneas. También se puede subrayar. Eso es la etiqueta. La prueba. Habría que buscar en internet cuál es el comando para poner. O sea, en la mente se lo tengo. Tendríamos que buscar. Pero antes de eso, quiero enseñarles cómo poner una línea de división. Una línea que divida los dos párrafos. Esa línea que es fácil. ¡Ay, qué cambio! No, una línea. Es este, miren. Aquí lo voy a escribir. H. R. ¿Ven esto? HR. Lo vamos a poner en medio de los dos párrafos. Vamos a poner HR en medio de los dos párrafos. Ahorita voy a cambiarlo y le voy a poner aquí así, miren. HR. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron con dónde lo puse? Y ahora lo vamos a ver en acción. ¿Vean? Es una línea. Solo es un HR. O sea, no es una gran cosa. Solo se pone HR. De todo. Entonces, hay un ejercicio de la clase que está más abajo. Ahorita se lo pongo. Hay un ejercicio de la clase. En la guía está el ejercicio. Ese es para que ustedes lo hagan solitos. Aquí está, miren. Ejercicio práctico número 1. Bueno,
Bien, jóvenes. Ah, no, lo que pasa es que ya se cerró la sesión. Se cerró la sesión, jóvenes. Vamos a ir cerrando. Dice que tengo que salirme. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes. Vamos a seguir en la próxima clase. Por favor, no se les olvide poner presente. Pero ya voy a cerrar, o sea que ya cuando cierre, ya nadie va a poder poner presente. Si hay alguien que falta de poner presente, avíseme para no cerrar. Ya nos pasamos, son las 11:22. Cerramos. Adiós, profe. Adiós, que tengan una bonita tarde. Adiós, profe, que pases bien. Adiós, cuídense.